mis brazos. Al fin las piedras aclaman, en el abrazo encontrarme con el eco de mi queriendo descongelar desde adentro de las entrañas de hielo, manto de fuego bravío, soy melodía y silencio, cabalgo al ritmo del tiempo, agua que fluye sedienta de torbellinos alados. Nosotras ya nos conocíamos de antes, trabajamos juntas en el coro de la provincia, estamos juntas en un ópera estudio que se llama Salta Lírica, y bueno, cada una siguió su camino musical de diferentes maneras. Digamos, yo me dediqué bastante a la música latinoamericana, con un trío, y ella hacía jazz y después volvió al folclore, y cuando ella volvió al folclore yo me fui al jazz. Entonces, sin darnos cuenta, hicimos caminos similares, pero en distintos tiempos. Y bueno, y surgió la idea por María Figueroa, que bueno, dijo, quiero producirles un show, quiero que las dos hagan un show juntas. Y ahí, bueno, nos comunicamos, empezamos a charlar un poco de las inquietudes artísticas de cada una y nos dimos cuenta que íbamos a lo mismo, ¿no? Que la búsqueda era bastante parecida. Y se armó como un show multidisciplinario en el que intervienen diferentes artes. Hay una chica también que va a hacer pintura en vivo, una artista plástica que vino desde Alemania. Así que bueno, estamos muy contentas y entusiasmadas con lo que se viene, es un desafío. En diciembre hablamos, ya los últimos días, teníamos ganas de empezar, me acuerdo, en ese momento, que creo que era 24 de diciembre. Y bueno, por cuestiones familiares y de fechas no daba, pero apenas terminó lo de principio de año, así el 2 de enero más o menos, ya nos empezamos a juntar. Y bueno, fue así como reconocernos, porque uno se conoce de distintos ambientes, pero no compartís la intimidad de lo artístico, ¿no? A mí me pasó que canté con otros grupos o con otra gente, y siempre el problema era que, claro, lo musical estaba todo bien, pero faltaba algo, ¿viste? Cuando decís el feeling que va más allá de lo musical, es más un feeling humano, digamos, el divertirse, el tomárselo, no te digo con liviandad, pero como es el arte, digamos, disfrutándolo. A veces yo me pasaba con bandas y con grupos de que todo era muy matemático, que se ensayaba de tal hora a tal hora y era así y teníamos que trabajar este arreglo. Y está bien, eso es parte, digamos, de todo esto, hay que trabajar. Pero cuando es de una forma más orgánica, más natural, más distendida, más espontánea, afloran cosas mucho más ricas, ¿no? Y eso se nota también en la música, en el resultado, digamos, final. Toda mi vida me gustó escribir. Escribo desde muy chica y me costaba mucho más ponerle música a eso, pero porque tenía dentro de mi cabeza todo esto que hablaba Agustín, esta estructura, ¿no? De tener que cantar así, que hacer así, que las melodías tienen que ser así. Yo en mi caso tenía esta estructura de que tiene que sonar raro porque si no es muy ñoño o es muy... Y no, ¿viste? No, o sea, no me al día de hoy mi conclusión o lo que yo... No, tampoco es una conclusión, es lo que estoy aprendiendo, lo que estoy sacando de esto es que lo que me sale está bien, porque ¿quién es quién para decirme a mí que eso está mal? O que y eso me lo enseñó ella mucho también.
convierte en fugitivos. Ahora somos como dos desconocidos. Intentamos escaparnos del olvido y al final no conseguimos disolver en las cenizas lo que estaba destinado a ser.